Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos. La tarde de este martes, martes ya 12 de julio de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. El día de hoy le platicaremos de cómo ha subido el número de personas que se han enfermado de coronavirus en el estado de Chiapas. Desde que arrancó la pandemia, las cifras oficiales arrojan más de 40.500 personas enfermas de este padecimiento solamente en la entidad. También le daré detalles de lo que se ha comentado en los últimos meses en relación pues a esta opción que utilizan muchos fumadores y que tiene que ver con los cigarros electrónicos, le presentaremos los daños que puede consumir este tipo de productos, además de algunos accidentes que han ocurrido en las últimas horas en los alrededores de la capital chiapaneca, uno de ellos muy fuerte. Las imágenes son impactantes y que afortunadamente la persona que venía conduciendo salió prácticamente eh, ilesa de este tipo de accidentes. En breve le voy a tener la información completa. Permítame entonces arrancar esta tarde con esto que señalan las autoridades federales y los más de 40,500 mil quinientos chiapanecos que se han enfermado del coronavirus en los últimos meses. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a través del informe técnico diario COVID-19 México, reveló que en Chiapas suman 40.599 personas que se han enfermado del virus desde que empezó la pandemia. Sin embargo, se ubica en el penúltimo lugar en cuanto a casos confirmados se refiere en el país, solo por arriba de Campeche. La información muestra que en el territorio nacional hasta el 11 de julio se registraron 194.976 casos casos activos, es decir, personas que presentaron síntomas asociados a la enfermedad respiratoria. Bajo lo antes señalado, Chiapas muestra 586 casos activos. No obstante, hay una distancia muy marcada entre la ciudad y el Estado de México, que concentraron 53.236 y 20.089 personas que mostraron síntomas en las últimas dos semanas. Es importante señalar que en nuestro país se han documentado 326.097 defunciones asociadas al coronavirus. De todo este número, 2.228 han ocurrido en Chiapas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, si usted es de los que consume cigarros y cree que una opción saludable puede ser el tema de los cigarrillos, Electrónicos, nuestro compañero William Chacón nos expone las desventajas y los daños a la salud que provoca también este tipo de productos. ¿Cómo estás, William? Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. En temas de salud, te comento que los vapeadores o cigarros electrónicos provocan daños a nivel pulmonar, cardiovascular y algunos tipos de cáncer en vías respiratorias, porque contiene sustancias como el acetato de vitamina E, un compuesto que inflama el tejido pulmonar, altera también la presión arterial, hay un desequilibrio en la circulación sanguínea y a lo largo hay riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer. Todas estas consecuencias por el uso de vapeadores están siendo demostradas a partir de hallazgos clínicos, la evidencia Ciencia científica dice que sí hay repercusiones en la salud, contrario a lo que la industria tabacalera ha venido asegurando sobre la seguridad de suplir el cigarro tradicional por uno electrónico. De acuerdo a la psicóloga clínica Noemí Balboa Ramón de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, al destacar que ningún organismo oficial avala. Que el uso de cigarros electrónicos sea una alternativa para dejar de fumar, más bien que afecta a la salud y son más adictivos. Explicó que los vapeadores son sistemas electrónicos que pueden tener o no nicotina, además de diversas sustancias químicas. Se conocen también como vaporizadores o cigarros electrónicos, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos, <coughs> perdón, estos productos son nocivos para la salud. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto por el cual que prohibida la circulación y comercialización de nuevos productos de tabaco conocidos como vapeadores o cigarros electrónicos. La COFEPRIS había emitido también una alerta máxima contra el consumo de los cigarros electrónicos por su contenido que podría ser dañino debido a algunos químicos precisamente como el acetato de vitamina E. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias William por esta información. Problemas en el sector educativo. Profesores denuncian irregularidades en las cadenas de cambio. ¿Cómo está Rodolfo? Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto para informarles que docentes de diferentes niveles del estado de Chiapas señalaron irregularidades en la cadena de cambios generada por el UCICAM y la Secretaría de Educación Federalizada. Los afectados indicaron que desconocen el número de docentes que no han podido participar por la desorganización y por la corrupción que impera en este proceso. Indicaron, no podemos llamarla de otra forma más de cadena de corrupción. No se ha podido llevar a cabo la cadena de cambios lacerando los derechos de los que trabajamos en el sector educativo, indicaron. También señalaron que desde un primer momento publicaron la lista de los docentes beneficiados, sin embargo había nombres repetidos. Esto ha generado espacios que serán otorgados a docentes que gozan de ciertos privilegios o apadrinamientos. Señalaron también que en la convocatoria nunca se aclaró que el proceso sería de manera virtual, es por ello que varios docentes no se enteraron o no pudieron participar de manera presencial o en zonas que son de alta marginación. Es por ello que hacen un llamado justamente a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Federalizada para que atienda este reclamo de los docentes, ya que de manera previa se tenía previsto que serían más de 10.000 los beneficiados, pero ahora son muchos los que han quedado fuera de este proceso, remarcaron. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. Gracias. Eh, Rodolfo, vamos al siguiente caso que comparte mi compañero Pepe Ortega y tiene que ver con la desaparición de una persona. Te escucho, Pepe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Igual al amable auditorio de TVN Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues para comentarte que desde el pasado 27 de junio, amigos y familiares de Oscar Cruz desconocen su paradero, por lo que hicieron un llamado a las autoridades vinculadas a temas de seguridad a acelerar la búsqueda y en su caso, en caso de ser necesario, buscar el fortalecimiento de políticas públicas para casos de desapariciones forzadas. Integrantes de la organización Profesionistas Unidos por Chiapas realizaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer su respaldo al presidente de la misma, José Luis Cruz, quien al mismo tiempo es hermano de Óscar Antonio Cruz, este que desapareció en el municipio de Jiquipilas, José Luis Cruz expuso la situación como lamentable para cualquier persona y agradeció el apoyo de los integrantes del grupo, al mismo tiempo que dijo que desde ese día aproximadamente a las 2:45 de la tarde recibió una llamada de su cuñada donde le dijo que su hermano no había llegado a su trabajo. Él había salido a las 8 de la mañana y acostumbra a estar en constante comunicación con su familia lo primero que pensaron fue que pues es, pudiera estar en alguna de las comunidades en las que él trabaja para el instituto de educación para los adultos y cheja así que se formaron pequeños grupos para buscarlo en estas comunidades tomando en cuenta que su automóvil se hubiera podido descomponer o le hubiera pasado algo que hubiera evitado que regresara a casa pero no lo encontraron a las 7 de la noche que ya no se sabía nada de él pues los familiares de Oscar acudieron ante el Ministerio Público Regional y les dijeron que tenían que esperar, por lo que ante la situación prefirieron promover la denuncia correspondiente ante la Fiscalía contra la desaparición de atención a personas y la cometida por particulares. El denunciante refirió que... Él junto a sus familiares se pusieron a investigar y a través de cámaras de videovigilancia de algunos vecinos pudieron observar que al parecer un grupo de personas armadas se llevaron a Oscar y lo subieron a bordo de una camioneta al mismo tiempo que se llevaron su auto. El personal de la Fiscalía del Estado acudió al sitio para comenzar con las primeras investigaciones y a pesar de que el mismo José Luis Cruz ya se reunió con el titular de la Fiscalía en mención, Jesús... Jubilián Sarmiento Santos. Este le respondió que hasta el momento no tiene ninguna pista, por lo que calificó como lento el proceso que ya acumula cerca de 15 días. Puntualizó también que, a pesar de que en la cabecera municipal se cuenta con cámaras de seguridad, la información fue recuperada hasta un día miércoles. Y bueno, pues a decir de este hombre, está bastante desesperado y pues preocupada su familia, no saben del paradero de Oscar y esperan que las autoridades resuelvan a la brevedad posible. Por el momento esta la información, regresamos contigo al estudio, muy buenas tardes. Gracias Pepe por esta información, vaya sorpresa que nos estamos llevando con la construcción del tren Maya por la cantidad de piezas arqueológicas que se están encontrando en cada uno de los tramos, particularmente en Palenque, donde se halló. Un cementerio, vea la información. A lo largo de los cuatro tramos que comprende la construcción del Tren Maya, incluyendo su paso por Chiapas, se han encontrado 1.345 piezas arqueológicas que van desde metates, cerámicas hasta esculturas en piedra. De hecho, en Palenque se encontró el primer cementerio en esta ciudad antigua con restos de 70 cuerpos en 46 tumbas. Así lo ha destacado la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la investigación que se realiza en esta zona se han hecho salvamentos arqueológicos vinculados con un taller lítico, además de que se encontró un cuerpo femenino que fue enterrado y que perteneció a una mujer de élite en aquel sitio. En su intervención el director general de Lina, Diego Prieto Hernández, informó que los descubrimientos forman parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y de la construcción de los centros de atención a visitantes. Es importante señalar que para el caso del taller lítico, se trata de un hallazgo en la zona que no tiene precedentes. Se trataba de un sitio de los años 600 a 850 después de Cristo, donde los mayas construían las herramientas para la casa, la alimentación y actos rituales como el sacrificio. El otro hallazgo significativo es el cuerpo de una mujer. Vivió en la última etapa de ocupación en esta urbe, alrededor del año 800 a 850 después de Cristo, y dentro de las características presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, aspectos que hacen referencia a su influencia y prestigio en la sociedad palencana, remarcó Elina para TVO Noticias de Cuarto Poder. Adolfo Luján. Permítame cambiar de información y este tema que viene realizando la Secretaría del Trabajo y el Poder Judicial del Estado le comento lo siguiente. El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacio, recibió. A la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María, alcalde Luján, quien, como parte de las actividades de una agenda de trabajo por Chiapas, visitó las instalaciones de los tribunales laborales estatales dependientes del Poder Judicial. Posterior a una reunión con el gobernador Rutil Escandón Cadenas, alcalde Luján realizó un recorrido por las instalaciones federales y locales en materia laboral, constatando los trabajos en esta materia en nuestra entidad. Durante el trayecto por los tribunales laborales estatales, la titular coincidió con el magistrado presidente Trinidad Palacios en señalar que Chiapas está listo para el robustecimiento en la implementación de la reciente reforma laboral con acciones específicas en beneficio de las y los trabajadores, dijo durante el recorrido que realizó con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Y con esto me voy ahora a compartirle esta información que nos relata Ulises López. Ocurrió en las últimas horas un accidente donde básicamente un vehículo llegó a estrellarse en la parte trasera de un tráiler y aunque las imágenes son aparatosas, el conductor logró salvar la vida. Vea la información. Nos encontramos en el tramo carretero Tuxa Chiapa de Corso. Frente a la Prepa 5 y hace unos instantes se registró un accidente carretero bastante fuerte entre una unidad eh, de la marca Volkswagen tipo Vento. Es un vehículo tipo Sedan, el cual eh, pues estrella atrás de esta unidad de carga de la empresa Metzlam que, que transportaba que transporta cientos de castillos. Al parecer la unidad de carga intentaba... A hacer una maniobra amplia para dar vuelta en este retorno de la propa 5, y esto, pues, originó eh, que este automóvil particular, que al parecer se desplazaba a de exceso de velocidad, se estrellara justo en la parte de atrás de eh, la plataforma. Eh, como saldo de este accidente, eh, el conductor terminó bastante mal herido. Ya han sido atendidos por paramédicos de protección civil municipal y van a ver si será necesario su traslado eh, a un hospital. Aunque lo dudamos, pues ya los paramédicos de protección civil le han dado indicaciones, le colocaron un vendaje en la cabeza y todo parece indicar que no, no va a meritar ser trasladado a un hospital. Pero... Bueno, ahí tiene las imágenes y la narración de Ulises López. Permítame ahora ir a la actividad deportiva, esta tarde narrada por mi compañero eh, Jesús Ortega. Te escucho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Adolfo? Te saludo de la redacción de Cuarto Poder para informarte que concluyó ya la actividad en cuanto a los torneos mixtos de la Liga Municipal de Tocho Bandera, en la cual se celebraron dos partidos de finales en la final de la categoría eh, Mixto B, un triunfo. Para el Team Raptors, venciendo en la gran final a la escuadra de Titanes por score de 27 puntos a 12. Partido muy intenso, bien jugado, y donde el jugador más valioso fue Genaro Reynoso, con las anotaciones que inclinaron la balanza a favor del equipo de Team Raptors en esa final efectuada en el Parque Recreativo Cañahueca. Y de esta forma, el equipo de Team Raptors se coronó campeón de la categoría. Mixto B. En la Mixto A también se dio la coronación del equipo de Powerbox liderado por Fidel Chávez, un eh, triunfo de, muy contundente de 27 puntos a 6 y de esta forma concluyó la actividad de estos torneos que son de muy alto nivel. En el parque recreativo que Rápidamente comentarte que México firmó pues un fracaso y una de las peores actuaciones en el evento de la Concacaf femenil. Cayó en el último partido ante los Estados Unidos un gol a cero. Un partido jugado en el estadio de los Tigres de Nuevo León y de esta forma pues ya no puede calificar al mundial eh, de Nueva Zelanda, y Australia que será el próximo de la FIFA y tampoco podrá estar en los Juegos Olímpicos de París la selección mexicana ya se sabía de antemano que era muy difícil que calificara el equipo porque pues empezó perdiendo la eliminatoria pero eh, tenía la posibilidad anoche de con un gol con un triunfo un milagro ante Estados Unidos lograr entrar a una fase de recalificación sin embargo al minuto 89 vino el gol de Christy Mewis de Estados Unidos y se imponen 1 a 0 contra la Selección Nacional de México que firmó, insistimos, un gran fracaso en esta eliminatoria eh, pues eh, rumbo al Mundial. Se habla pues ahí de que este equipo está pensado para el siguiente ciclo, para ir al Mundial en el 2027, pero parece muy lejano que esta generación eh, pues llegue hasta ese, hasta ese evento. Pero, pues eh, así la realidad de las selecciones nacionales de México realmente han sido meses muy malos y lo que viene para Qatar con el equipo varonil mayor tampoco se pretende a que sea pues algo muy favorable Adolfo, sin duda alguna que las selecciones de México necesitan pues algo, una, una reconversión, un replanteamiento porque este es un fracaso más para el fútbol mexicano a nivel selecciones. Es la información en deportes. Regreso contigo al estudio. Gracias, Jesús, por esta información. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Bosaid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.